Hemos hecho un esfuerzo histórico, mayor número de plazas de la historia que acabamos de sacar a convocatoria y que se han cubierto prácticamente al 100%, pero que precisamente la atención primaria y precisamente en Castilla y León pues ha dejado vacantes 40 plazas y por lo tanto un objetivo también a analizar y que tendremos que estudiar con las comunidades en donde quedan esas vacantes. En Andalucía no quedaron ninguna plaza, en muchas comunidades no han quedado ninguna plaza vacante, aquí en Castilla y León han quedado 40, por lo tanto habrá que analizar con detalle las causas también. ¿Y cuáles pueden ser esas causas? Ya digo, habrá que hablar con las comunidades autónomas, son multicausas, sabemos que por un lado está el tema de la conciliación, por otro lado está las condiciones económicas, por otro lado está la dispersión, por lo tanto todo ello pues tendrá que evaluarse y desde luego poner medidas también encima de la mesa por parte de las comunidades autónomas y incrementar también los presupuestos en sanidad que tengan las comunidades.